cuando tenemos relaciones en casa, con los hijos, sobre todo los ancianos, cuando justamente estamos diciendo que una manera de combatir al capitalismo es en pequeños espacios y relaciones donde no entre el olor valorizante del capital. Es un excelente planteo sobre la forma, como él llama, la forma de razonar de Marx, descubrir la forma en que él se planteaba preguntas y la forma en que intentaba entender o inteligir la realidad. Plantea, como se señala en el capítulo introductorio, un esfuerzo, una reflexión no parcial, sino ontológica, integral. Hay un interés en la obra de Marx que es renovado y que probablemente haga que este libro sea un punto de partida para una producción más activa, mucho más dinámica, que abra debates y que de alguna manera movilice también el pensamiento social, el pensamiento crítico en el país.